Minsk es la capital y la ciudad más grande de Bielorrusia o Belarus, situada en el centro del país, cerca de Lituania y Letonia y al este de la Federación de Rusia, teniendo a Ucrania al sur y a Polonia al oeste. Esta ubicación estratégica ha sido importante en la historia de la ciudad, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue ocupada por la Alemania nazi. Se sitúa en el río Svislak, cerca de los ríos Niemia y Ptich. También cuenta con algunas colinas, como la Colina del Castillo, la Colina de la Catedral y la Colina de la Independencia. Tiene una larga historia que se remonta a más de 900 años. Fue fundada en el siglo XI y a lo largo de los siglos siguientes pasó por varios periodos turbulentos, incluyendo la invasión mongola, la era de los grandes ducados, la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial. Tiene una larga historia que se remonta a más de 900 años. Fue fundada en el siglo XI y a lo largo de los siglos siguientes pasó por varios periodos turbulentos, incluyendo la invasión mongola, la era de los grandes ducados, la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial. Durante gran parte de su historia, Minsk ha sido un centro importante para la cultura, la religión y la educación en la región. Fue un importante centro comercial y de transporte en la Edad Media, y durante el siglo XIX se convirtió en un importante centro de la industria textil y de la madera. Durante la Segunda Guerra Mundial, Minsk fue ocupada por las fuerzas alemanas y sufrió graves daños y pérdidas humanas. Después de la guerra, la ciudad fue reconstruida y se convirtió en un centro importante de la industria y la tecnología en la Unión Soviética. En la década de 1990, Minsk y el resto de Belarus entraron en una nueva era de independencia y cambio político, aunque el país ha mantenido estrechos lazos con Rusia y ha sido objeto de controversia internacional debido a su gobierno autoritario. En la actualidad es una ciudad moderna y vibrante, con una rica historia y cultura. Es el hogar de muchas instituciones educativas, incluyendo la Universidad Estatal de Belarus, y sigue siendo un importante centro de la industria y la tecnología en la región. Tiene un aspecto urbano moderno con algunos remanentes de la arquitectura soviética. Minsk cuenta con una población de alrededor de 2 millones de habitantes en su región metropolitana según el último censo.